Bueno, yo creo que hay que nacer crítico gastronómico. O sea, no vale con quiero ser crítico gastronómico. Tienes que nacer con unas propiedades, con unas características, olfato, paladar, gusto. Tienes que nacer con una serie de cosas que se nace con ellas. No se pueden cultivar, pero tienes que nacer con ellas. Si no tienes olfato, no tienes. O sea, no hay mandarines. Si no tienes paladar, lo tienes atrofiado. Luego hay muchas cosas que te derivan a no poder serlo. Yo, algunos son fumadores, pero yo considero que si eres fumador no puedes ser un buen crítico gastronómico. Tienes atrofiado los elementos básicos para poder probar la comida, ¿no? Para poder definir sabores, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que nacer. Bueno, hombre, hay talentos que me acuerdo porque he escrito mucho sobre ellos, no porque haya sido la mejor. O sea, yo al final tengo una filosofía dentro del mundo de la crítica gastronómica bastante peculiar. Yo solo escribo de quien me gusta, de quien no me gusta no escribo. Entonces, cuando voy a un restaurante que no me gusta no hablo de él. ¿Por qué? Porque yo considero que eso puede destruir el trabajo y la vida de una serie de personas. Y yo no he venido a este mundo para destruir a nada ni a nadie, ¿no? He venido aquí para hacer feliz a la gente. Entonces, mi trabajo está enfocado a contar lo que me ha gustado mucho para que la gente nos ha quedado muy hecha. Está muy hecha, sí, ¿no? Sí, se hemos dejado en el fuego, ¿eh? Pero está muy buena. Punto patata pasadita. Bueno, ¿no está muy buena? Y ahora, esto es un plato que vamos cocinando toda la mañana. Esperamos que te guste. ¿Para probar? A ver, sí. ¿Os habéis atrevido con unos callos? Sí. Joder, qué valiente soy, man. A un madrileño hacerle unos callos. Dame una cuchara, las probamos. Ya está. Pues, ¿quién los ha hecho? A ver. Entre todos lo habéis hecho. Sí. Entre todos no habéis podido hacerlo. Alto colinación. Sí. Pues os han quedado muy bien. ¿De quién era el tutorial? Pues no os hemos fijado. Muy bueno, punto meloso, lo habéis conseguido, así que muy ricos. La cocina tradicional está en la cocina contemporánea. Lo que pasa es que eso la gente no lo sabe ver, pero es la evolución. Cuando se comió por primera vez un trozo de carne, el ser humano se la comió cruda. El siguiente paso fue ponerla en el fuego. El siguiente paso fue múltiples procesos, pero vamos a llegar al momento en que le ponemos una salsa, ¿vale?